Boy, buenas noches, bienvenidos a Fauto Discotec día jueves. Oye, mi corazón K-pop ahí para todos mis K-pop lovers. Oye, un aplauso más grande para todos ustedes y también para nuestros participantes. Chicas y chicos que están luchando el día de hoy, les voy a contar por el segundo cupo en la gran final. Ya tenemos un finalista que es Sergio Bustamante, que lo tengo aquí enfrente. Pero me quedan 5 participantes y necesito el día de hoy otro u otra finalista. Y también, silencio porque tenemos que escucharles cantar. Nuestro jurado hoy día sí que sí va a estar implacable, porque ya queda nada, estamos en la recta final de nuestro reality. Por lo tanto, tienen que ya ponerse firmes. No vamos a dejar pasar ni el más mínimo detalle. Hoy a nuestros participantes les corresponderá interpretar tonadas chilenas. Vamos a ver qué tal. Suena fácil, pero la verdad las cosas estuvo ahí en camarines y no es tan fácil hacer tonadas chilenas. Bueno, y nuestro jurado, como les dije, está implacable más que nunca, pero igualmente tenemos que saludarlo con todo el cariño que se merecen. Un gran aplauso a él, Mitchell. Una transformista de excelencia, sin lugar a dudas, no necesita mayores presentaciones. Estuvo en The Switch, en The Boys, también en Covers, también estuvo ahí. Y una excelente cantante. Un gran aplauso para Laura Bell. Oye, mi canto. Oye, mi canto. Bueno, ya presentado a nuestros jurados, también saludándoles a ustedes y a nuestros artistas, iniciamos entonces esta noche temática tonadas chilenas y la primera en presentarse es Analía Casiblanco. Refrescante junto a la más rica cadena de la quinta región. Visita nuestros locales en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, Limache, Quillota y La Calera. Y además te invitamos a disfrutar de nuestras terrazas en Quilpué y Viña del Mar. Este verano se come rico, se come Makosuchi. Más info en @makosuchi.oficial. ¡Qué rico es Makosuchi! Se acabó esta joda. Tag me. De mañanita salí a recorrer la hacienda y me topé con mi prenda que se encontraba solita. Le dije al punto, mijita, no sabe cuánto la quiero. Yo soy un guaso sincero que su amor le solicita y espero que usted permita que sea su amor primero. Desde que te vi que te quiero, desde que te vi, que te adoro. Quien te quiere a ti, mi lucero. Quien te quiere a ti, mi tesoro. Corre que te tengo que querer. Corre que te tengo que adorar. Corre que te tengo que querer.
aunque tu mamá no me pueda ver. No tengo mucho dinero para comprar el ranchito, pero le juro y repito que soy un guaso sincero, sencillo mi pingovero, y salgo a probar fortuna, y antes que me cuenten una, le recorro el mundo entero. Por eso tan solo espero el sí de tu boca y cuna. Desde que te vi, que te quiero, desde que te vi, que te adoro, y desde que era a ti, mi lucero, y desde que era a ti, mi tesoro. Corre que te tengo que querer, corre que te tengo que adorar, corre que te tengo que querer, aunque tu mamá no me pueda ver, aunque tu mamá no me pueda ver. Muy bien, no te vayas a la lía porque vamos ahora en esta. El día de hoy vamos a ver comentarios de nuestro jurado. Iniciamos con Michel. Muy buenas noches, Morín. Buenas noches, Analía Castiblanco. Me voy a tomar una licencia, señorita Morín Junot. Esta vez no voy a hacer ningún tipo de comentario. Nosotros estamos junto a Laura para dar críticas constructivas, para ayudarlo a que ustedes crezcan. Siento que la forma que tuviste la semana pasada no fue la correcta. El gritar, el insultar. Así que yo por esta vez paso. Esto no tiene nada que ver con la decisión final que nosotros tomemos. Somos súper profesionales, pero prefiero no dar ningún tipo de comentario. Sí, por supuesto. A ver, va. Bueno, buenas noches al público presente. Michel, personalmente quizás debía haber hablado contigo en personal, pero ante todo el público creo que quizás puede ser un poco más valorable. Te pido disculpas de todo corazón. Hablé en caliente. Yo soy un artista y en realidad me frustré simplemente. Así que eso, de verdad, para que quede grabado, te pido mil disculpas. Muchas gracias, Analía. Puede bajar entonces ahí con su compañero y compañeras y continuamos esta noche de tonadas chilenas. Y es el turno de Dulce Leferty. Amores, todo su amor se expande desde lo alto de los Andes. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Eso! Gracias, Dulce. Y vamos con los comentarios rápidamente de Laura Bell.
¿Cómo estás, Dulce Morín? Buenas noches. Mira, creo que en cuanto a técnica vocal no hay nada que decir. Muy afinada. Ojo, eso sí, con algunos apoyos en los altos. Yo sé que estás nerviosa y porque te salió muy afinada, solo voy a perdonar un poquito el olvido de la letra. Pero te salió muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Dulce. Vaya con sus compañeros y compañeras. Y en tercer lugar se presenta ella, también con tonadas chilenas, Pepa Simpson. Para olvidarme de ti, voy a olvidar la tierra. Y en ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tengo lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde un desojo blanco de mansillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Para mi violeta, este es azul. La vida roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde un desojo blanco, manzanillo. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Y vamos con los comentarios de Michelle. ¿Cómo estás, Pepa Simpson? Pepa, no hagas tan evidente el que estaba nerviosa, el que te equivocaste la letra. Lo haces evidente con tu cara. Y al final lo hiciste también en un gesto. Uno tiene que disfrazar frente al público que todo está perfecto. Estuviste bien parejita. Algunos problemas de detalle, creo que de respiración, Pepa. Y algunas cositas de la letra. Pero linda canción, me gustó tu presentación. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Pepa. Puede bajar con sus compañeros y compañeras. Vamos con nuestro penúltimo participante de esta noche. Y él es Manuel Girón. ¡Vamos con esas palmitas! ¡Vamos con esas palmitas, mi chile querido! Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Lo vendo por traicionero, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me lo quiere comprar? Lo vendo por traicionero, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche la paso suspirando por tu amor. ¡Viva Chile mierda! ¡Eso! ¡Las palmitas! Eso, mi gente querida, vamos con esa palmita. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a mi hora si han visto mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar a preguntarle a mi hora si han visto mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. Más te
quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso suspirando por tu amor. Ay, más te quisiera, más te amo yo. Y todas las noches la paso suspirando por tu amor. Por tu amor. ¡Viva Chile, mierda! Vamos entonces con los comentarios de Laura Bell. Buenas noches, Manuel. No sé si estás nervioso o qué, pero hubo problemas de apoyo. No te entendí muy bien los bajos al principio de lo que estabas cantando y te perdiste en el tiempo, las dos veces durante la estrofa. Ojo con eso. Yo sé que cantar tonada es muy complicado porque seguir el tempo de la tonada es muy difícil. Y creo que hoy no ha sido tu mejor presentación de todas las que hemos visto, Manuel. Muchas gracias, Laura. Manuel puede bajar ahí con sus compañeros y compañeras. Y ahora es el turno de nuestro último participante del día de hoy. No se olviden que están cantando 100% en vivo. Un gran aplauso para recibir a Tronix. Y allá en el potrero, como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera, para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo no más pasar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjelo no más pasar, no rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Muchas gracias, Tronic. Y vamos con el último comentario, y es de... uno ahí, de Mitchell. Buenas noches, Tronic, ¿cómo estás? Oye, la canción Sin Tanto Riesgo, muy bien, porque es una canción que te acomoda en tu registro. Al principio, unos detalles ahí, Tronic. Empezamos como medio estiritón. Por favor, trabaja el nerviosismo, Tronic, porque lo transmite un poco. Estuviste súper bien afinado. Me gustó porque tuviste interpretación. Te vi como que te creí, pero tu nerviosismo me desconcentraba un poco. Muy buena presentación, Tronic. Yeah.
En Dano Sandwich podrás encontrar productos ricos y de calidad para compartir en familia. Papas fritas, nuggets, chorrillanas, variedades de sándwich y mucho más. Prefiere transferencia y recibe tu pedido con mascarilla en la puerta de tu casa. ¿Te cuidas? ¡Nos cuidamos! ¡Mmm! ¡Qué rico es Dano Sandwich! La noche de hoy, igual que la pasada, tenemos que elegir lo mejor. Hoy conoceremos quién es el o la segunda finalista de Oye Mi Canto. Quienes deciden en primer lugar son nuestro jurado, pero en esta instancia no tienen que rescatar a quien más les gustó, sino que a quien menos les gustó. No es eliminado, pero sí sigue en competencia para la próxima semana. ¿Lo tienen claro? Sí, está claro. Perfecto. ¿Michel? La persona que no pasa la final hoy es Manuel. Manuel Quirón puede bajar ahí, entonces, a esperar hasta la próxima semana a ver qué pasa. Y ahora, ustedes con sus aplausos van a decidir quién sigue en competencia para la próxima semana. Todavía no pido aplausos, si gritan lo vamos a sumar a quien yo nombre. Quien sea el o la menos aplaudida, también sigue en competencia para la próxima semana y no tiene chance por el día de hoy de pasar a la final. Voy, como siempre, mencionando los nombres y un paso al frente. Aplausos para Analía Castiblanco. Aplausos para Dulce Leferti. Aplausos para Pepa Simpson. Aplausos para Tronic. Señor de Hielo, ¿tiene claro? O sea, el señor director, perdón. Sí, la menos aplaudida fue Dulce Leferti. Dulce Leferti sigue en competencia, pero no tiene opción de pasar a la final. Para la próxima semana, quizás, porque la próxima semana conoceremos al tercero o tercera finalista. Y ahora, de ustedes tres. Quien tampoco será finalista el día de hoy es quien menos votos tenga. No se olviden que cada día jueves hasta la 1 de la madrugada pueden votar por su favorito o favorito. Igualmente los días miércoles en ellos. No tiene opción de ser finalista, pero sí continúa para la próxima semana.
Analía Castiblanco. Puede bajar Analía. Pepa Simpson. Tronic. Uno de ustedes será finalista y acompañará a Sergio Bustamante para ya estar relajado la próxima semana y prepararse para lo que será la gran final de Oye Mi Canto. ¿Y quiénes tomarán la decisión? Sus compañeros y compañeras. Sergio. Porque creo que hoy hizo un mejor show y porque me parece una persona más derecha. Vote, por favor. Dulce Leferti. Siempre lo dije desde que partí el reality. Yo quiero también llegar a la final, pero con los mejores. Y creo que en este lado son los mejores que están en este momento. Vote, por favor. Manuel Girón. Por un tema de afinidad, más que nada. Vote, por favor. Analía Castiblanco. Bueno, la verdad es que tengo que ser consecuente como artista, porque yo sí soy un artista. Y como artista siempre voy a valorar el arte y quién lo hizo mejor en la competencia. Yo no necesito humillar a nadie y esto que te sirva de tortazo. Vote, por favor. Pepa Simpson, la segunda finalista de Oye Mi Canto. Sigue en competencia Tronic, pero para la próxima semana. A prepararse, a ver si puede ser parte de los grandes finalistas. Pepa. Muchas gracias, chiquillos, de verdad, por todo el apoyo. Mis compañeros igual, independientemente de que es una competencia, igual nos apoyamos uno al otro. Gracias a mi público que está de principio a fin y de verdad, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a darlo todo y les voy a demostrar por qué tengo que estar en la final y darlo todo para ganar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Felicidades. Te une entonces a Sergio, los dos primeros finalistas para Oye Mi Canto, temporada 2023. Ya prácticamente, así que vamos a saludar y despedir, obviamente, y agradeciendo a nuestro jurado, Michelle. Muchas gracias. Laura Bell también. A nuestro DJ Luis, no, Roger, que lo tenemos ahí enfrente. A nuestro director artístico, Alvarito, a Isadora Montiel, junto a Alejandro de Canal FEM y a todo nuestro personal operativo. Me despido de ustedes con un beso y un abrazo. Mi nombre es Mari. Chao.